realidad a decir Van Ruiz. Importantes visitantes de allá, de acá, de nosotros. En breve hablamos con ellos. Grimer, puedes hablar ahora. Estamos pero antes, aquí, Julio, estamos aquí. Gracias, bien, señor. Estamos aquí, nos preparamos como siempre para llevarle el mejor de los contenidos. Tenemos dos invitados especiales. Más adelante estaremos conversando con ellos. Juana Matías, Adriano Espaillat, que nos distinguen hoy en nuestro espacio. Más adelante conversaremos con ellos, tocaremos el tema del comité político también que se reúne. Mientras tanto, retomamos una vez más las informaciones con Gray, a ver qué trae Gray. Mira, yo le decía... La pregunta en pantalla nueva vez, Gray, que eso es lo que hay. ¿Qué decías? Dime. Y al público y a nuestro compañero de programa, sobre esta lamentable situación, me pasan el dato por aquí, eso es lo bueno del show de medida, que tenemos mucha gente que nos escribe. Me dicen por aquí, la situación fue que al coronel Escolástico le dieron una trompada. Corsino, honorable. Corsino, porque amigo, él le dio un macanazo a una persona que llevaba una silla para sentarse. Entonces, en el Parque Duarte. Entonces, ahí parece que eso degeneró la situación. Ay, perdón. La situación que sea. Otra versión. Según me informan también. Vamos a ver. Escucho información esa que manejamos nosotros. Esto también se debió por algo con un vehículo. Sí, lo de San Francisco. Lo de San Francisco. Lo de San Francisco. Lo de San Francisco. Estamos viendo aquí las imágenes de los de Atomayor. Sí, sí, no, era para dejar en contexto. Mira, mira esta situación. ¿Cuál ha sido nuestra posición permanentemente en los medios de comunicación, particularmente la mía con relación a la violencia policial? De criticidad permanente. Claro. Pero no es porque yo sea crítico per se o por naturaleza contra la policía, no. Es porque yo sé que si tú lo permites contra otro que te queda lejos y no lo sientes, entonces cuando te pase a ti o a lo cercano a ti, entonces tú vas a reaccionar tarde. La Policía Nacional se supone que debe tener un entrenamiento, y lo que yo he escuchado de ese coronel es que es un coronel correcto. Parece que se desbordó en la actuación de la fuerza. Meterle dos disparos en el pecho a una persona porque haya rozado un vehículo, aún sea policial, es un exceso de uso policial de la violencia. Y yo nunca estaré de acuerdo con eso, trátese de lo que se trate. Fíjate que yo no estoy ni siquiera de acuerdo que un policía ejecute a un delincuente por el mero hecho de delinquir. Para eso hay instituciones, para eso hay un sistema de justicia y para eso hay un entrenamiento policial. Otra versión, Grimer. Grimer, ¿sabe qué? Ahí yo lo que pondría de relieve es el nivel de crispación y de violencia que hay en el país. Más allá de las razones, una, otra, un militar, un civil, pero estamos muy violentos y eso nos da una muestra a nosotros de cómo andamos como sociedad. Tenemos que revisarnos y tenemos que bajar a la violencia y sus gradaciones. Se expresa de diversas maneras y eso sí que es preocupante. Te voy a decir algo, mira. Estamos esperando la información policial. Ya Fran Félix Durán, el vocero de la policía, dice que está bajo la investigación. Yo le quiero recordar a la policía, a propósito de este asesinato, porque es un asesinato, le quiero recordar el caso del suicidio, entre comillado, del guachimán del robo, ¿verdad? Se suicidó, que eso no está explicado todavía. Y le quiero recordar también que la gente está pendiente que a propósito murió la madre de la sargento que se suicidó en la embajada de los Estados Unidos. No se ha dicho nada de eso. Que al parecer las instancias policiales están protegiendo a quien denuncian ellos que la acosaba. Pero no vaya muy lejos. Entonces, este caso, yo le quiero recordar a la policía, y aunque se molesten, porque yo sé que se molestan conmigo, que este caso van a tener que explicarlo claramente. Y las cámaras de todo alrededor tendrán que ser mostradas como en manera de evidencia de qué fue lo que pasó. Y si hay consecuencias, tiene que haberla. Pero Gray, hay que recordar también la muerte de una joven hace unos meses por un roce que hubo también en el malecón, que mataron a una jovencita. Sí, sí, también. De 20 recordar años. Así que le vamos a dar seguimiento a este caso. Y aunque se molesten nuestros compañeros, amigos de la Policía Nacional, yo lo voy a seguir haciendo. Grimer, ese es mi papel. Grimer Méndez, si me permite una versión con respecto a lo que tú dijiste del coronel Corsino. Adelante. Me permite una versión, fíjate. Me llega una versión y es la siguiente. En el momento en que surge penosamente la situación, porque se le fue de la mano la situación al coronel, sucede que la persona fallecida, esa es la versión que me llega, viene en vía contraria en la carretera. Sí, 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 se dijo eso inicialmente. El coronel, esa versión tú no la dijiste, te lo estoy diciendo. No, que se dijo, yo no la recordé, pero sí se dijo. Yo estoy diciendo para que utilice las diferentes versiones, Grimer, porque solamente nos vamos por un lado. No, adelante. Y entonces este coronel manda a parar a este honorable ciudadano, la persona no se detiene. Cuando se detiene, entonces el coronel procede a tomar los datos de lo que es la matrícula del vehículo y él acelera hacia atrás, mandando al coronel al piso. Inmediatamente cae el coronel en el suelo,
según esta versión, penosamente hay que se le va de la mano la mentalidad al coronel y le dispara a esta persona. Ahí fue que se le fue de la mano. Pero es una motivación penosa. Mire, señor Vos, eso puede ser y puede ser cierto. Las cámaras de vigilancia del entorno van a revelar la verdad de los hechos. Yo quiero pedirle excusa a ustedes porque el tema tiene muchas aristas que tratar y tenemos dos figuras invitadas que nos honran hoy. Pero yo no he concluido, Abigail. Tengo que pasar a algo más. Por favor. Es que nosotros debemos dar la oportunidad de que ellos puedan hablar al país. Sí, pero debo concluir el segmento. Que lo propongamos dos minutos. Pero es que tengo que concluir algo, comercial. Por amor a Dios, Grimer. Si me permite. Adelante, concluimos. Vamos. Estamos crispados hoy aquí. Pero mire, algo que le va a convenir a usted de manera eficiente. Recuerde que estamos en la temporada escolar, ¿verdad que sí? Y usted tiene que ahorrarse su dinero. En escolares, Garrido está full de todo. Digan lo que digan y hagan lo que hagan. Ahí está Garrido, está full de todo en escolares. Aproveche la temporada que hay montones de especiales para usted que quiere llevar a sus hijos con los mejores útiles escolares. En escolares de Garrido está full de todo. Y le voy a dejar esta imagen de que vamos a tratar más adelante lo que va a ser la importante, difícil, dificultosa reunión del comité político. Los dueños del país van a resolver la situación, los 35 bien. Dueños de este país. Bien. Eso es esta más. No, mañana en la noche. Eso es más adelante, la reunión del comité político. Adelante, don Julio. Gracias, gracias. Nosotros le damos continuidad a todo lo que tenemos como contenido hoy. Bien, habíamos acotado desde el principio. Aquí está nuestro honorable representante Adriano Espaillat y Juana Matías, que está aquí también, que aspira a una posición. Bienvenidos, distinguidos amigos. Qué bueno que están aquí. Ya los muchachos pues se van a integrar hoy. Vamos a comenzar el círculo de preguntas. Ahora yo me voy de manera directa, Adriano. ¿Por qué la gente del Distrito 3 de Massachusetts deben votar por Juana Matías? Porque es el mejor producto nuestro. Es el producto del sudor, del trabajo, de la lágrima, de la distancia. Es el producto de todos los sacrificios que nuestra diáspora ha hecho para mejorar la calidad de vida de todos. Es abogada, joven, mujer, profesional, ya es representante estatal y va a ser digna congresista para el Distrito 3 de Massachusetts. Qué bueno. Abigail. Bien, para nosotros es un honor aquí en el programa, para el país, Adriano, representante federal de todos los inmigrantes, pero es dominicano y nosotros tenemos que tenerles orgullo, Juana, que es representante estatal y que aspira a una posición federal y que nosotros, así como tuvimos a Adriano aquí antes de ser electo y ganó, sabemos que tú vas a ganar. Ahora, ¿qué te lleva a ti a la participación política en los Estados Unidos, la preocupación por tu entorno, la preocupación por los inmigrantes, la preocupación por cómo vive el dominicano? ¿Qué te motiva a esta aspiración? A la aspiración política ya lo lograste a nivel estatal y ahora quieres ser federal. No, buenas tardes, un millón de gracias por la oportunidad de estar aquí en el show de mediodía y un saludo muy fuerte a todos los que están en sintonía. Juana Matías, representante estatal para la comunidad de Lawrence en el estado de Massachusetts. Y a mí lo que me inculcó a dedicar mi vida al servicio público tiene que ver con mi historia, la historia de mi padre que se fueron de este país buscando mejores oportunidades para mí y mis tres hermanos. Y lo vi hacer el sacrificio para nuestra familia y a una temprana edad tuve la oportunidad de tener una pasantía en las cortes del estado de Massachusetts y vi la diferencia de cómo trataban a nuestra gente. Y siempre tuve esa misión, esa necesidad de querer dedicar mi vida al servicio público, ser una voz a las injusticias que he visto y la inigualdad que existe en nuestro estado. So, para mí es un honor abogar para la necesidad de nuestra comunidad, los inmigrantes que llegamos allá con esa meta de mejorar y de cambiar la situación que nosotros vivimos. Ha sido bastante clara, además de cuestionada, la política del presidente Donald Trump con relación al tema de la inmigración, un tema que preocupa mucho a escala planetaria en estos momentos. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos ha sido muy dramático por lo que ha ocurrido y lo que tiene que ver con nuestra gente. En el caso de nuestros dominicanos y dominicanas, ¿qué cosas podrían hacerse? ¿Qué cosas podrían cambiarse? ¿Cuáles serían las propuestas e iniciativas que desde ese puesto pudieran entonces tomarse?
Sí, no, lo que hemos visto desde enero es que tenemos un presidente que es un racista. En la Casa del Estado yo he estado llevando proyectos de leyes que tratan de combatir el racismo que él está tratando de imponer, que no representa los valores de nuestro país. Nosotros somos un país de inmigrantes y eso nunca se nos puede olvidar. Entonces, en la Casa del Estado yo llevo un proyecto de ley que se llama La Comunidad Segura, que dice lo siguiente: si un policía te para a ti, nunca debe de preguntarte tu estatus inmigratorio, porque no tiene nada que ver con el delito. Entonces, tenemos que asegurar que a nivel federal no solamente estemos hablando de los dreamers, de los soñadores, tenemos que hablar de los 11 millones de gente que viven allá indocumentado, que debemos darle un camino a lo que es la residencia y la ciudadanía. Tenemos que hablar de la gente que también tienen el estatus TPS y qué vamos a hacer para asegurar eso. Y siempre hablamos de este tema, que es un tema muy, muy importante ahora con lo que hemos visto con este presidente. Hace semana vimos una administración implementar una póliza que le estaban quitando a su madre y a su padre, sus niños. Es inmoral. Y hasta que no tengamos gente que lleguen a estas posiciones de poder y digan, esto no es lo que puede pasar en este país, estas son las pólizas que tenemos que implementar. Y yo sé que el congresista Adriano Espaillá ha sido un líder en este tema y yo espero agregarme a su meta y asegurar que sinceramente los inmigrantes en los Estados Unidos vivan con la dignidad y la seguridad que se merecen. Adelante, Aridio. Hablar de Adriano Espaillá es hablar ya de una marca país. Es un hombre que indiscutiblemente sus años en la política pues ha ido superando. La comunidad dominicana se siente muy complacida del trabajo que usted ha hecho. Gracias. He tenido la oportunidad de participar de algunas de sus actividades en Nueva York. Y mi pregunta va a Juana Matías. Juana, tú eres un orgullo para la República Dominicana. Tú eres un orgullo para esos jóvenes que están en los Estados Unidos y que sus padres se han llevado del país para buscarle un mejor futuro. Tú representas a esa juventud dominicana. Ante esta situación que se está dando en los Estados Unidos, con estos jóvenes de pandillas, de situaciones que nosotros advertimos y que se están publicando en los medios y recorriendo el mundo, ¿cuál es la versión que tú tienes en ese sentido para que los jóvenes dominicanos, cuando lleguen a Estados Unidos, puedan realmente acostumbrarse a la sociedad norteamericana? No, gracias por la pregunta. Espero que con mi ejemplo, con mi candidatura histórica, ¿verdad? Me estoy tratando de postular para convertirme en la primera mujer dominicana al Congreso de Estados Unidos, la primera mujer latina en toda Nueva Inglaterra. Yo vengo de aquí, de la República Dominicana. Nací aquí en la capital. Tengo familia en Gualey. Vengo de la pobreza y he podido superarme. Y la manera que nuestra juventud se puede superar es con la educación. Yo siempre digo en cada oportunidad que tengo que el vehículo más seguro fuera de la pobreza es la educación. So, tenemos que asegurar que sinceramente le estamos dando a nuestra juventud la herramienta que necesitan para poder echar para adelante. En los Estados Unidos yo siempre digo que tu zip code, la área donde tú vives, no debe determinar a dónde tú vas a llegar. Y ahora mismo tenemos esas condiciones y tenemos que cambiarla. Y espero que mi historia, que mi ejemplo, le muestre a esas jóvenes, ¿verdad?, que vienen de casa pobre como yo, que todo es posible, que sí usted puede llegar al Congreso de Estados Unidos, que sí usted puede ser un representante estatal y ser una voz para nuestra comunidad que la necesita más que otra región. Bueno, bienvenida Matías, Juana Matías, y desearle mucho éxito en estas aspiraciones porque estamos representados en usted. Saludar, por supuesto, al congresista Espaillá y a través de él también a Idanis Rodríguez, que es un gran dominicano también que trabaja en los Estados Unidos. Congresista Espaillá, usted estuvo recientemente en estos días en un programa de radio en Nueva York y dio unas declaraciones con relación a una pregunta que se le hizo, que la vamos a poner aquí en pantalla, el periodista Delis Erasme, sobre la supuesta lista de gente que le han quitado la visa. Y usted dijo en esa respuesta que usted no conoce la lista, pero sí conoce de dos. Vamos a escucharlo, si es posible. Dos personas, yo aplaudo la iniciativa del gobierno norteamericano que acude a la ley Magnitsky, que es la ley que dice que si una persona está involucrada en corrupción, que violenta los derechos humanos de manera dramática, que se le debe suspender la visa, en algunos casos, okay, fijársele o congelársele. En esa respuesta, usted dijo que conocía dos, que desconoce la lista, no quiere decir que no exista, pero que conocía dos. ¿No puede decir, por favor, a quién usted sabe? ¿Cuáles dos? Bueno, esos dos ya son del consumo público, los dos que se le han quitado la visa y que se le han tratado de congelar. ¿Cuáles son, bueno, senador? El senador Félix Bautista. Félix Bautista. Y el otro empresario,
El otro empresario que estuvo, Rondón, que estuvo vinculado con el caso. Ángel solo Rondón. Esos dos. Félix Bautista y Ángel Rondón. Solo esos son dos. Los dos que públicamente que se publica. Ya se han perfecto. Por lo regular, el gobierno norteamericano no emite un listado de personas que se le quita la visa de manera pública, solo cuando se le aplica la ley Magnitsky, que es muy específica y solo se le ha aplicado recientemente a dos ciudadanos. O sea, que usted no conoce de un militar que anda ahí rodando una foto de congresistas, de funcionarios actuales, no. Bien. No, porque esa información la embajada la consume internamente y le comunica individualmente y privadamente a ellos que se le ha quitado su visado, no es un listado público. El hecho de que usted diga que, bueno, eso se conoce públicamente no significa que ustedes no sepan que otros en estos últimos días también se le han retirado, ¿o sí, o no? No tengo conocimiento de otras. Finalmente, Abigail. Sí, gracias. No podemos dejar, ¿verdad?, de motivar a todo el pueblo. Y quisiéramos, Juana, saber cuándo se puede darte el apoyo, qué día es, para cuándo están puestas las primarias, serían, ¿verdad? Correcto. Y también incluyo a Adriano de que ante otros dominicanos que puedan aspirar, ¿por qué ese apoyo a Juana es porque está claro de que su trabajo como representante estatal y las proyecciones le permitirán llegar al Congreso Federal? Claro que sí. Primero, eso enseña que el crecimiento de la comunidad nuestra está más allá de Nueva York, donde está un gran número de dominicanos, que ya fuera de Nueva York hay casi más de la mitad de los dominicanos en los Estados Unidos. Y que Juana, que representa actualmente a Lawrence, Massachusetts, y otro pueblo de esa área de Massachusetts, es una excelente candidata para representarnos en Washington. Yo creo que nosotros debemos seguir subiendo la cuota de representación. Por eso el lema de ella, su campaña, dice: Juana Matías es la mía. ¿Cuándo Juana es la mía? Sí, Juana, ¿cuándo es eso? ¿Cuándo es, Juana? Ya quisiéramos cerrar, pero no quisiéramos dejar de informarle, claro, a la gente cuándo debe hacerlo. Las elecciones, nuestras elecciones históricas, son septiembre 4, martes, septiembre 4. Y le estamos pidiendo no solamente a los dominicanos de nuestro país, de Massachusetts, que salgan y voten, pero los dominicanos aquí, que tienen familia, que le dejen saber que necesitamos que todo el mundo le dé la importancia a esta campaña. ¿Se vota aquí? Y que ¿Se, salga. ¿Se puede votar aquí? No, no se puede votar aquí. Tienen que votar allá, tienen que ser ciudadano. Es el Distrito 3, son 36 comunidades. No lo podemos hacer sin el apoyo de nuestra comunidad. Hay muchísimos dominicanos que viven en el distrito y queremos asegurar que salgan y voten. Motivar a sus ciudadanos. Con el voto de allá, todos los que ven el show del mediodía, con ese voto te vamos a llevar al Congreso, gracias, Federal. Bien, gracias, es así. Juana Matías con Adriano es para allá que va. Qué bueno. Juana Matías es mía, Julio Clemente, sí señor, voy a votar así por ella. Es, voy por gracias, allá. Gracias a nuestros distinguidos invitados por estar aquí. Vamos a continuar con Rukin en el desarrollo de nuestro espacio, Rukin. Breve. La pregunta en pantalla, Rukin, siempre el bumper pendiente de eso. ¿Qué pasa en las redes, Rukin? Estoy contigo ahora. Que nos acompañan aquí dos distinguidas representantes de nosotros en los Estados Unidos. Hoy en breve tenemos aquí, nos honran en este estudio, medallista de oro en pesas en Colombia y medallista de bronce en pesas en Colombia. Levantamiento de pesas. Esos dos jóvenes que han puesto la bandera en alto, que apuestan al deporte, hoy estarán con nosotros. ¿De dónde son? De la República de Bayaguana. Qué bueno. En breve, ¿cuándo regresemos? El show sigue saliendo para todos. Claro que sí, esos nobles atletas dominicanos, digna representación en esos juegos allá en Barranquilla, Colombia. Y usted aquí.